Buenas tardes. Tres museos, el Museo de Historia Mexicana, les da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público asistente, y al público que nos sintoniza vía Facebook de Tres Museos, continuando con este ciclo titulado Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Y el día de hoy recibimos con un fuerte aplauso a una arquitecta, compañera y miembro de este club de lectura que por años nos ha dictado conferencias y también ha estado entre el público, así como ustedes, la maestra en restauración de sitios y monumentos, Selene Velázquez. Con un fuerte aplauso, claro que sí. La arquitecta Selene Velázquez participará el día de hoy en la última sesión de este ciclo de patrimonio arquitectónico con su conferencia La Resistencia, otras formas de habitar la ciudad, para cuál tema hemos enviado para su disfrute una lectura de autoría de ella de la revista del Infonavit de Vivienda. Como ya es costumbre, voy a leer su semblanza. Selene Velázquez, originaria de Monterrey, es maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato y arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Pertenece a la Red de Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano, invitada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con obra de arquitectura contemporánea, participa en la dirección, coordinación y ejecución de proyectos de restauración de bienes muebles e inmuebles, a la vez que lleva el registro arquitectónico y fotográfico en todas las fases de la obra. Ha impartido cátedra en la Universidad de Guanajuato, maestra invitada en distintas universidades del país, fue reconocida con la medalla Celso Garza Guajardo por el Colegio de Cronistas e Historiadores en el Congreso del Estado de Nuevo León, por el trabajo de restauración, difusión y divulgación del patrimonio norestense. Ha dictado conferencias en Europa y América Latina. Desde hace 20 años documenta e investiga la arquitectura vernácula del Estado de Nuevo León, en la cual ha realizado importantes hallazgos tanto en el Templo de Nuestra Señora de Dolores como en el inmueble civil más antiguo de la ciudad de Monterrey, la Casa del Campesino. Actualmente estudia el doctorado en Historia de Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas, enfocado en la arquitectura del noreste mexicano en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y es socia fundadora y directora de Restaurica. Con ustedes, la arquitecta y maestra Selene Velázquez, con La Resistencia, otras formas de habitar la ciudad. Muchas gracias, Arturo. Oigan, muchas gracias por estar acá, porque la verdad es que es la hora como de por ir a almorzar o levantarse tarde, entonces, gracias. Ay, tengo que confesarles que cuando Blanca y Arturo me invitaron para dar la charla, dije, ay, güey, pero, pues, ¿de qué les voy a hablar? ¿De qué les podré hablar? Dije, ya sé. Pero para mí era como un poco complicado porque dije, a ver, ya ni siquiera utilizo la palabra patrimonio. ¿Y van a decir qué? No, la verdad es que desde hace años ya procuro no decir patrimonio, sino herencias culturales. Dije, bueno, ok. Ay, y luego el ciclo es sobre patrimonio arquitectónico y urbanismo de Nuevo León. Dije, ay, güey, ¿qué hago? Ya sé. Y entonces, en la charla de hoy, les voy a hablar sobre las herencias culturales edificadas de la ciudad. Van a decir, ay, güey, otra vez Monterrey, sí, pero también les voy a hablar poquitito del Valle de las Salinas. ¿Por qué? Porque como bien ahorita dijo Arturo, mi investigación doctoral va sobre el Valle de las Salinas, pero no les vengo a presentar ahorita los colores del noreste, pero sí lo voy a tocar poquito y ahora se van a dar cuenta por qué. Pero antes tengo que preguntarles, ¿todos viven en la zona metropolitana? Ok, muy bien. ¿Todos viven acá en el, bueno, algunas en el centro porque veo caritas conocidas, pero otras en la zona metropolitana? ¿Quién no es de Nuevo León? Ok. Ay, hay poquillos. ¿Y hace más o menos cuánto están acá? 24, 7, 40. Ah, no, ya. Ya le tocó ver la destrucción de la macro y todo ya es de aquí. Bueno, la destrucción de lo que era, para luego hice la macro. ¿Qué más? ¿Acá? Bueno, ¿por qué les pregunto de dónde son? Porque para mí es siempre importante darles un poquito de contexto. Entonces, además de que esta belleza de portada, luego les contaré de qué va. Creo que lo voy a dejar para otra charla. Pero es una casa del centro.
Este es un corte de una casita de 1931. O sea, la casa tiene 90 años, casi va para los 100, ¿no? Pero vamos a dar un poquito de contexto histórico, ¿ok? El noreste mexicano. El noreste mexicano que está compuesto por, obviamente, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En este caso, como el ciclo tiene que ver con Nuevo León, pues vamos a enfocarnos en Nuevo León. Y específicamente de los 51 municipios, donde me voy a centrar más, va a ser en Monterrey. ¿Estamos? Ay, Monterrey. Seguro que conocen este planito, ¿no? ¿Lo habían visto? Bueno, pues es que es del club de lectura, saben todo. La verdad es que creo que cuando se va a poner más divertido esto es cuando deje de hablar y nos pongamos a platicar entre todos. Pero este planito es de Josep de Urrutia y es de 1765. Entonces está increíble, a mí me gusta muchísimo porque se dan cuenta, tengo un apuntador, pero luego me doy cuenta que no, pues con la pantalla que ahora está bien chida, no se alcanza a ver tanto. Pero tenemos hacia la parte inferior, que es obviamente el sur de la ciudad, el río Santa Catarina, y en la parte norte un arroyo formado por varios ojos de agua. Eso era Monterrey en 1765, pero ahora 1791, uno de mis planos favoritos. ¿Lo conocen? Ay. Y vamos a ver si ahora lo conocen con este detalle. Este lo hace Fray Cristóbal Bellido y Guajardo. ¿Sí es Cristóbal? Porque siempre se me olvida. No, es uno de mis planos favoritos y siempre se me va, pero es Bellido y Fajardo. Entonces, bueno, esto es prácticamente cómo se va desarrollando la ciudad a finales del siglo XVIII. Y es súper interesante porque justo en este extremo, en el extremo superior derecho, tenemos el obispado, ¿ok? Con las arquerías. Si bajamos, insisto, creo que el apuntador no va a funcionar tanto, entonces me voy a acercar yo. En esta zona de aquí tenemos la Purísima, pero la Purísima del siglo XVIII, ¿ok? Ese templo barroco que tiraron para hacer luego, les digo, bueno, al menos es Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Lo que tenemos ahorita de Enrique de la Mora y Palomar. Pero ahí está la Purísima. Si seguimos bajando, vamos a llegar hacia la zona de, pues, obviamente, lo que es el Barrio Purísima, ahora Mediterráneo, y vamos hacia la zona izquierda del plano. Bueno, la mía es la izquierda, ustedes, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos allá el Cerro de la Silla, tenemos la Rosa de los Vientos, y donde está la Rosa de los Vientos es la Plaza de Armas de la ciudad. Entonces, supongo que el planito así, algunos o la mayoría lo habían visto. Es súper interesante porque todas las casitas que están ahí de color rojo son casitas de piedra, de cantería, muy probablemente de sillar de caliche. ¿Por qué no le dicen sillar de caliche? Porque ese es un término que más bien hemos ido acuñando a través del tiempo. Y el caliche es una caliza, que es una roca sedimentaria que tenemos por acá y que es súper común. Y entonces las cartelas que están debajo van explicando perfectamente el plano. Uy, a lo mejor habían visto el otro plano, pero no sé si habían visto la cartela así, con ese detalle. A mí me encanta porque va contando todos los edificios que están en la ciudad. Pero además habla de los ojos de agua. Hasta abajo, marcado con la letra O, habla de un ojo de agua que es súper abundante en la ciudad y que es permanente. El otro extremo de la cartela nos va, oh, esto me encanta, porque por acá van a ver con la letra X que nos habla de 75 pozos o norias. Entonces imaginen la cantidad de agua del centro. Mucha agua, ¿no? Insisto, si abajo está el río Santa Catarina y si en la parte norte tenemos el arroyo formado por varios ojos de agua, pero luego nos dibujan una casita para ver todas las que están fabricadas, que están construidas con piedra, o los jacales, o las chozas. Vean nada más qué cosa. Si conocen la Casa del Campesino o el Museo Estatal de Culturas Populares, lo van a ver por acá, de este lado. Okay. Si hacemos una línea recta, llegamos hasta Catedral. No hay túneles. Al menos no que hayamos encontrado todavía. Pero eso era la ciudad a finales, insisto, del 18. Después, bueno, otro acercamiento para que puedan conocer un poquito más sobre el templo de la Purísima, con esa bóveda de cañón que prácticamente, bueno, todo se perdió, pero esa era la extensión,
de la ciudad. Y después, en 1798, Joan Crucet o Juan Crucet crea este plano o este mapita que prácticamente está hablando de los lotes. Es realmente muy pequeña la ciudad para finales del siglo XVIII. Pero esto ya es mediados del XIX. Si ven, en la parte superior se empiezan a reconocer las fortificaciones. ¿Ok? Estas fortificaciones contra la invasión estadounidense. Pero luego el boom. 1894, finales del siglo XIX. ¿Por qué les estoy haciendo esta secuencia? Para que conozcamos un poquito de cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Y entonces tenemos la zona más antigua, que lo vimos hace ratito en los planos, que está por acá abajo, la zona un poquito más irregular con el río Santa Catarina, y en la parte norte y en la parte sur, la extensión, el urbanismo que va a haber en ese momento, ¿no? La urbanización. Y esto ya es en 1901. Si se dan cuenta, no hay como mucho cambio entre uno y otro. Pero en la zona sur tenemos obviamente como estos nuevos repueblos, que ahora es la colonia Independencia. Este plano también me encanta porque es de mediados de los 50. Y te van marcando todas las colonias. Incluso a lo mejor ustedes puedan encontrar su colonia por ahí, si están como en esa sección. Pero si ven el río Santa Catarina, yo creo que sí lo van a alcanzar a ver, tiene unas líneas punteadas. ¿Sí lo ven? Es porque van a canalizar ya el río. Entonces, como lo habíamos visto en los planos anteriores, pues nada, que ya lo van a canalizar y le van a empezar a dar una nueva forma al río. Ay, la ciudad. Ya supongo que en otras pláticas ya han estado viendo estas fotografías, pero siempre es súper bonito ver cómo era la ciudad. Un poco por nostalgia, no tanto para llorar, pero para ver que sí teníamos un montón de edificaciones. Porque muchas veces las personas se cansan de decir que acá no había arquitectura y que realmente nunca ha habido nada. No, no, sí había, pero la hemos tirado. Uf, muchas, muchas veces. De hecho, la seguimos tirando. Y el agua pasaba por el centro y el agua era cristalina. De hecho, sigue habiendo agua. El Santa Lucía está relleno con los ojos de agua. Y cuando llueve mucho, Luis Felipe me ayudará a desmentir si todavía sucede o no, el estacionamiento de los tres museos, no de los tres museos, del MUNE, se inunda. Poquito. Se llena de agüita. Ah, ya con las bombas, no. Pero realmente hay agua. ¿Estamos? Uf, la estación. Entonces, hay agua en el centro, o había. Pero la forma en cómo hemos ido desarrollando la ciudad es lo que ha ido cambiando todo. Y bueno, obviamente todas las edificaciones que estaban en donde ahora está la Gran Plaza. Y los hoteles. Y el Banco Mercantil, que ese todavía queda. Pero también habían esas construcciones. Y esas construcciones son más o menos de la década de los 40 o 50 del siglo pasado. En una línea temporal no está tan lejana. Tenemos otra vez chocitas. En la parte inferior tenemos sillar de caliche. Y en la parte superior, ¿qué creen? Ya tenemos block. Entonces ya estamos hablando de una industrialización. Se conserva la tipología de la arquitectura vernácula, pero empiezan a cambiar los materiales. ¿Estamos? Y chocitas y los techos de palma. Estas fotografías realmente son increíbles. Mi familia materna, bueno, tiene fotografías así. De mi madre, que nació en el 53, insisto, mediados del siglo pasado, hacia las orillas del río La Silla, prácticamente todavía se habitaba así. Entonces, insisto, esto es prácticamente ayer. Pero claro, a un costado de lo que ahora conocemos como catedral, que era la antigua parroquia de la ciudad, también había estas grandes casonas con ajaracas, con bajorrelieves, con decoraciones más o menos como las del centro del país, ¿no? O, por ejemplo, Sagrado Corazón, que tenía el sillar de caliche expuesto y que en algún momento dijeron, vamos a aplanarlo, y que está bien, pero que lo aplanaron con concreto. O esa gasolinera que estaba en la esquina y que está realmente increíble, ¿no? Y un poquito más reciente con el Banco Mercantil y, bueno, la calle Morelos. ¿Pero qué puede cambiar la identidad de una ciudad? Como les decía hace ratito, las líneas punteadas donde iban a canalizar el río y donde canalizaron el río Santa Catarina, pues nada, que la identidad se puede cambiar por diversos factores. ¿Por qué? Porque la identidad realmente es una construcción social. Nada está dado porque sí. Todo va cambiando.
todo el tiempo. Entonces, cuando hay una gran inundación, como por ejemplo a inicios del siglo XX, todo empieza a cambiar, ¿no? Estas fotografías realmente son muy impresionantes y de verdad nunca me dejan de impresionar, aunque me haya tocado ver el Gilberto y después el Alex, porque realmente imagínense cómo estaba la ciudad preparada para estas inundaciones. Pero no solo la inundación de 1909 es la gran inundación que ha padecido la ciudad. A través del tiempo, prácticamente desde la fundación, cuando se funda Monterrey, se funda hacia la zona sur, más o menos por donde están los ojos de agua, y cada vez que llueve y que los ojos de agua crecen y que todo se inunda, dicen, ah, bueno, pues, si nos movemos poquito. Y entonces la fundación se va moviendo hacia el sur, porque seguro que se han dado cuenta, y si no se han dado cuenta, al rato se ponen a caminar. Si ustedes caminan, por ejemplo, por la calle Mina, hacia la casa del campesino, todo eso es una loma, es una lomita, es tan alto. Baja hacia esta zona o baja hacia el río Santa Catarina, ¿no? Entonces realmente se fueron como a la zona más alta de la ciudad. Este es el Gilberto, en el 88, si mal no recuerdo, siempre les cuento porque me parece muy divertido, que con todo y esto, siempre me encanta ver la gente que está en la orilla, ¿ya la vieron? Mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí, yo tenía 6 años, a verlo. Entonces yo estaba como encantada de que, ay, güey, chorro de agua, un chorro, ¿no? Y luego, cuando es el Alex, pues que está 10, seguro que, bueno, veo muchas caras también chiquitas, pero otras que no tanto, pero que seguro que el Alex fue 2010, o sea, también ayer, ¿no? Entonces, pues ya estaba bien grandota. Entonces, duraron como 3 días lloviendo y le digo a mi papá, ay, voy a tomar fotos. Mi papá, ni se te ocurra, Selene. Ni, le digo, nos llevaste cuando tenía 6 años, por favor. Y él, bueno, está bien. Entonces, tengo todo documentado paso por el Alex, ¿no? Y ese es tal cual lo que ha sucedido, al menos en las cuestiones naturales. ¿Tiene la culpa el huracán? ¿O los huracanes? ¿O el agua? Pues claro que no. Tiene que ver más bien cómo vamos construyendo nosotros la ciudad o cómo la vamos destruyendo. Porque, por ejemplo, no solo por las lluvias o las inundaciones ha ido cambiando la cara de Monterrey, sino que también esta comparativa me gusta muchísimo y la hacen en contextual, porque del lado izquierdo podemos ver cómo estaba todo el centro de la ciudad de Monterrey y a la derecha, bueno, cuando crearon la Gran Plaza. Y esto me encanta hacerlo completamente adrede, porque además siempre les digo, sí, estuvo terrible la creación de la Gran Plaza, pero muchas personas se quedaron ahí e incluso se siguen quedando ahí. Y la gente ha llorado tanto por eso y siguen llorando tanto eso que no se han dado cuenta que seguimos destruyendo todo lo demás y que se sigue destruyendo. Es muy importante visibilizarlo, pero no nos podemos quedar ahí. Yo siempre les digo que de tanto llorar se han quedado como los ojos tan hinchados que no podemos ver todavía todas las herencias culturales edificadas que seguimos teniendo en la ciudad. ¡Auch! ¿No? Pero bueno, si van al centro, esto parece también que es de ahorita. O si se van a otra zona de la ciudad, esto puede ser, o sea, esta fotografía puede ser prácticamente de hoy en la mañana. Y es de los 80s. Tiene 40 años. Esa es una de mis imágenes favoritas de la destrucción. Porque parece que tenemos un espejo frente a la puerta. Y no. Vean todas las habitaciones. ¿Por qué es importante conservar este tipo de arquitectura? No solo porque es bonita o porque es histórica, sino por toda la energía que se utilizó para poder construir esto. Si estamos hablando de sustentabilidad, lo mejor sería reutilizar, ¿no? El reciclaje es una palabra que no debe de utilizarse para la reutilización de la arquitectura. Cuando reciclas, hay mucha energía de por medio. Y reciclar los materiales es muy distinto a reutilizar. Es por eso que se debería de conservar. No solo por decir, ¡ay, qué bonitos! No, no, no. O sea, realmente también nuestra identidad o parte de lo que somos está en cada uno de esos sillares labrados. Pero bueno, el área metropolitana, esa mancha voraz que parece que todo se está comiendo cada vez, ¿no? Y nos vamos acercando un poquito más. Bueno, qué cosa, ¿no? El río, ya el río completamente canalizado,
Los que viven en los condominios Constitución seguro que saben, y si no, a los que no ahora les cuento, que toda la zona de los condominios es un territorio que se les ganó al río. ¿Ok? Prácticamente eso es parte del cauce. Y lo vimos, por ejemplo, en los planitos pasados. Nos vamos acercando, nosotros estamos por acá, de este lado, y luego está este río artificial que siempre les cuento que cuando se empieza a crear el Santa Lucía, en el 2007, que es cuando yo me voy a estudiar la maestría a Guanajuato, ustedes entraban a la página de gobierno y para nada hablaba del antiguo canalón o no hablaban del arroyo de los Ojos de Agua de Santa Lucía. Decían, estamos inspirados en el Riverwalk de San Antonio. Y es completamente real. Y yo decía, oh, estaba bien pequeña y hacía los corajes. Y yo decía, pero ¿por qué? Mucho tiempo después ya empezaron a retomar la cuestión histórica, porque el cauce prácticamente casi es el mismo que los planos antiguos hasta Félix U. Gómez. Y mucho tiempo después es que ya le dieron como todo este sustento histórico. Pero bueno, estamos viendo obviamente con unas imágenes de dron buenísimas de hace tiempo, del 18, cómo se ve el centro de la ciudad con las distintas escalas. Quien conoce el centro y quien viene por acá seguido se dan cuenta que ahorita ya no se ve así. Esto es hace de 5 años. Y por eso les puse estas imágenes, porque insisto, en estas líneas temporales no ha pasado tanto tiempo. Pero bueno. Bueno, y además el cielo, ¿no? Un poquito más limpio. Esta casa se las presenté en el 2018 y es la fotografía que le mandé a Blanca para la invitación. Y me parece muy importante porque esta casita que se restauró desde tiempo antes, pero que prácticamente yo la vine a presentar acá en el museo en el 18, así se veía en el 2015 aproximadamente, ¿no? Con un poste en medio, toda la basura. Después se restauró, está habitada, pero le aparecieron esas cosas detrás. Gigantes. Y entonces pedí autorización y hace poco, Estado, que está por acá, Eduardo, le dije, vamos a hacer unas fotografías de una intervención que él está haciendo, él es artista plástico, y hace unas casitas en resistencia, que son estas. Y que realmente utilizamos a Casa Estudio como espacio para poder hacer este registro fotográfico de estas casitas que están resistiendo ante las escalas que hay en la ciudad. Estas son las escalas. ¿Por qué les presenté primero el contexto histórico? Porque vale la pena conocer que la ciudad se fue creando en estos espacios, en estas zonas donde ahorita están estas torres gigantes, ¿no? Como por ejemplo Inner Tower, que ustedes deberían, en serio, al ratito háganlo, ahorita no, al ratito. Entren a la página de Inner Tower, y es, no es que le esté haciendo promoción a Inner para que le compren departamentos, pero hay una sección que habla sobre la historia de la ciudad. Y los compas dicen, vénganse a vivir al centro porque aquí está la historia. Dices tú, bueno, es neta. Pues claro, y ellos también orgullosos porque están conservando eso, ¿no? Pero ay, alguien documentó que no, que sí la tiraron, que sí tiraron muchísimo. Entonces nada más dejaron un pedacito chiquitito para que parezca. Les digo que al ratito, ven cómo son, hombre. Entonces, bueno, prácticamente nada más conservaron esto. ¿Y cuál es la escala de Inner Tower? Esta. Entonces, ahí están pues los pedacitos que conservaron y esa es la escala. Ahí se ven las personitas abajo, ¿no? ¿Qué? Casi se alcanzan a ver. Pero entonces tú te pones a caminar justo por la esquina que les acabo de presentar, quitaron la pizzería que está ahí. Y entonces te pones a caminar como esta persona que está por aquí y te topas a otro edificio gigante. ¿Por qué han empezado a crearse estos inmuebles? Porque hay muchas dinámicas para decir que se debe repoblar el centro. Porque dicen que el centro está vacío y que no vive nadie. Y entonces hay que traer gente a vivir para acá. Y entonces ustedes van caminando y se topan a Barrio Vergel. Porque pues si van a vivir en el barrio, tu edificio se tiene que llamar barrio, ¿no? Obviamente. Y así se ve desde distintos ángulos. Ahorita ya acercaron este predio, pero bueno, prácticamente era un basurero. Y eso es parte del centro. Estamos aquí a
dos cuadras. La verdad estamos muy cerca, es Diego de Montemayor. Y luego encontramos este tipo de casitas que están habitadas. Siempre comento que aquí habitan personas que han tenido que escuchar 24/7 la construcción de Barrio Vergel. Adultas mayores, muy grandes de edad, que prácticamente se han quedado ahí a resistir. Y si no ven la casa está ahí abajo. Esa es la escala de lo que se está construyendo en el centro. Y Barrio Vergel prácticamente rodea la construcción. Y ellas se han quedado ahí a soportar todo el ruido porque es su casa. Es el espacio que llevan habitando toda la vida. Más o menos, para que podamos ver un poquito más de la escala, estas fotografías donde aparecen los dos, donde aparece Inner y donde aparece Barrio Vergel, es de un vecino que me ayudó a compartírmelas, Pauraque Mantarraya, Cristóbal. Y bueno, nos podemos dar cuenta de nuevo cómo se empieza a ver el centro, la zona más antigua de la ciudad. Esta es de Clau Margarita, que me la proporcionó también para la charla, que bueno, se habla todo este tiempo de, oigan, que sean ciudadanos de 100, báñense en 3 minutos, no gasten agua, pero que como quiera se pueden hacer esos edificios. Ah, pero no pasa nada, ya se van a traer el agua del Pánuco. Y parece que realmente nadie piensa en las consecuencias que puede tener todo eso. ¿Por qué? Porque traerse agua del Pánuco, hombre, que justifica seguir teniendo el modelo económico y el crecimiento de la ciudad que ha tenido hasta ahora. No pasa nada ser unos extractivistas y robar los recursos de otro sitio para que sigamos creciendo como hasta ahora. Porque los departamentos son hotel boutique y ecos. Porque de verdad se llama así, Eco Vergel, y es hotel boutique. ¿Y ven esa luz que está ahí? Es una luz impresionante que, por ejemplo, a los vecinos que habitamos cerca, de noche no nos permite dormir. El 15 de febrero fui un día y traía mi chalequito porque iba de obra, fui a tocar a Barrio Vergel. Le digo, hola, buenas tardes. Sí, ¿de dónde vienes? Le digo, no, es que soy una vecina. Quiero preguntarles cuándo van a terminar de poner las rejillas que están arriba, pues para que no se vea tanto la luz en las escaleras de emergencia, ¿no? Me dice, ¿de qué empresa vienes? Le digo, no, soy una vecina que de verdad no puede dormir por la luz que tiene ahí. Ah, Restáurica, ya vimos. No los conocemos. Le digo, no vengo como Restáurica. Le digo, soy una vecina que de verdad, mira, me echan choro y me dice, en un mes deben de estar. Y, ok. 15 de marzo, dije, les voy a dar una semana más. 22 de marzo. Hola. ¿De qué empresa vienes? Le digo, no, soy una vecina. Le digo, ahorita se van a acordar. Le digo, lo que pasa es que no puedo dormir. Ah, sí. Nos hemos atrasado. No hemos podido poner las rejillas. Le digo, ok. Y yo siempre traigo el teléfono en la mano, ¿no? Como esto. Entonces, yo venía de la obra y estaba iluminando un muro. Y entonces, la luz del teléfono estaba encendida. Y una de las arquitectas me dice, ¿nos estás grabando? Y yo, no. Le digo, ¿debería? Pero no, y si no les diría, digo, no, es que realmente lo único que quiero saber es pues, cuándo van a poner las rejillas, porque de verdad no puedo dormir, o sea, mi habitación se ilumina. ¿Quieres unas blackout? Podemos mandar a alguien del equipo para que te pongan unas blackout. Te estamos dando soluciones. Y yo, calmado, digo, no te pongas a la defensiva. No quiero unas blackout. Quiero que hagan bien las cosas y que piensen en los vecinos que estamos aquí. Entonces, en el momento en que tú te quejes por el ruido, pues te van a dar unos tapones para los oídos, ¿no? O como dicen luego en las redes sociales, pues es que ustedes quieren vivir en el centro también. ¿Para qué se van a vivir ahí? No, ¿para qué te vas a vivir a tu casita? Porque si vives en un departamento parece que eso está bien, ¿no? Les dije que les iba a mandar saludos. ¿Sí me ven? Barrio Vergel. Les dije, voy a dar una conferencia el sábado y voy a hablar de ustedes. La privatización de las vistas. Ay, hace mucho tiempo, cuando vi que estaban saliendo todas las torres como hongos, caminaba y dije, ay, güey, ya no se ve de aquí el cerro. Caminaba, ay, ya no se ve. Y una vez lo escribí en la página de Restáurica y la gente se puso, no, pero nada que ver. Se rasgaban las vestiduras.
Y conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que estas fotografías, algunas son de Gaby, que está acá en el museo, que está ahorita trabajando. Gaby Sánchez me hizo favor de proporcionármelas y nos podemos dar cuenta justo, Barrio Vergel, cómo va creciendo en esta zona, porque insisto, estamos aquí al ladito, ¿no? Y entre la contaminación, porque no es bruma, es contaminación, y entre las torres, pues prácticamente las vistas de las montañas, de estas montañas que se supone que nos dan muchísimo orgullo, prácticamente se están perdiendo. No, me autocorrijo, no se están perdiendo. ¿Quién puede ver las montañas? Quien pague por ellas. Quien pague por las vistas. Quien se compra un departamento de 27 metros cuadrados en 3 millones de pesos. Obviamente, ¿no? Como la expectativa, la realidad. Y luego es bien interesante porque además sirven como para grandes anuncios panorámicos. Esta también me la hizo llegar una vecina que me dice, es que ni siquiera tenemos privacidad ya en el patio, porque este es nuestro pequeño patiecito y tenemos ya como esta torre que es Barrio W. Es que de verdad les digo que les encanta ponerle barrio. O por ejemplo, Ana, que en Twitter pone de que adiós vista de las montañas. Porque bueno, insisto, o es la contaminación, o es la contaminación visual causada por los cables, o son estas construcciones que están por aquí. O esta, que me la compartió hoy en la mañana una vecina, obviamente de la zona de la Purísima, y que me dice, antes podía ver hacia la Sierra Madre, bueno, ya no puedo ver absolutamente nada. Las protestas, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? ¿Y la gente no hace nada? No, claro que sí. Yo he comentado en varias ocasiones que las construcciones, el centro de la ciudad o las torres de departamentos deberían de tener estos sellos. Como los sellos de nutrición que ponen ahora la mayoría de las comidas, bueno, o sea, o gentrifica, o es publicidad engañosa, o rompe con la escala urbana, expulsaron a los vecinos, te vas a morir de calor aquí, porque realmente para que sepas a lo que te estás metiendo. Porque de verdad que hay promociones que son, o bueno, publicidad que es un poco extraña. Les puse las imágenes de verdad adrede, de aquí al ladito, porque ustedes al ratito que se salgan van a ver que así está. Y entonces, en contraesquina del MUNE quieren hacer una torre gigante. Y acá está más o menos la escala. Esta es la casona de Santa Lucía, acá está el MUNE, y bueno, quieren hacer esta torre. Y te dicen que pues es un homenaje a la cultura regiomontana. Y luego te dicen que habitas el mejor pedacito de Monterrey. 35 niveles. ¿Ok? Tradición y vanguardia en el mismo espacio. Y me encanta, de verdad que una vez que lo subí en las redes sociales, tengo un compa, Cristian, que me dijo, ese dibujo lo hizo un amigo, Selene. ¿Qué traes contra él? Le digo, nada, el dibujo es súper bonito. De verdad, Cristian, también saludos a tu amigo. Es súper bonito. Pero no es la realidad. La realidad es esta. Eso lo hice con Paint. O sea, porque realmente te venden esto y como que es muy bonito, pero tú caminas por la ciudad donde puedes y bueno, así es como está, ¿no? Porque tengo un amable vecino que hizo esto en Barrio W cuando se estaba construyendo, fue y colocó la verticalidad no genera barrio, haciendo referencia, obviamente, al nombre de la torre. Y si no lo veían bien, claro, la verticalidad no genera barrio. O por acá, Ácaro, que crea esta construcción vertical, que también me parece una súper buena analogía de cómo está la casita toda grafiteada y cayéndose abajo, cómo te ponen obviamente un oxo para hacerlo todavía más vertical, y te dice, conecta con tu historia. Área comercial, trabaja, y arriba, hasta donde se está cayendo, vive. O esta que la acaba de hacer hace poco y me parece una de las mejores intervenciones que he visto. Una casita que se está cayendo en Platón Sánchez, asediada por los buitres. Espero que los puedan ver. Vean nada más qué cosa. Utiliza carbón y se pone a hacer el dibujo y lo firma exactamente en la parte inferior. O, por ejemplo, Silvestre Madera, que hace esta analogía también de bienvenidos al barrio antiguo, una casita también ahí cayéndose, pero todo perfecto.
y pulcro. Esto es parte de la ciudadanía. Pero esta es otra. Vámonos hacia la zona de la Alameda. Histórica. Porque claro, o le pones barrio a tu torre o le pones histórica. Pero tiras todo lo histórico para poder hacer la torre, ¿no? Saludos, Ale, también, el desarrollador. Estas fotografías, que son de Emeterio, que las tomó en el 2019, sirvieron también para hacer una denuncia de varias personas que hablaron con prensa, porque al parecer tenían los permisos de Bellas Artes. Y luego Bellas Artes dijo, no les dimos los permisos, es que nos dijeron que iban a conservar todo. Ay, amiga, pues no lo conservaron, ¿verdad? Y entonces esta nota se fue hasta la Ciudad de México y ahí te ponían también la escala, ¿no? Pero en otras notas te dicen, ay, pero conservaron la fachada, ¿por qué se enojan? Yo siempre les digo que dejar el cascarón no es hacer conservación, ¿no? Y por ahí está Jimena, una arquitecta que trabajaba conmigo, y más o menos se pueden dar cuenta de la escala de la construcción. Y Rosalinda, que me dio la oportunidad de utilizar esta imagen también de la misma zona, y se pueden dar cuenta de la escala en la zona de la Alameda. Vía Zócalo. ¿Se acuerdan la zona más antigua de la ciudad? Donde les presenté los planitos hace rato. Bueno, están construyendo esto. Dos torres de casi 150 metros de altura. Okay. Muy también, muy, muy cerca de aquí. Obviamente han hecho diversas notas pagadas en prensa, como por ejemplo esta donde te dicen, esto lo tomé de una cuenta que se llama Barrios en Resistencia, donde van haciendo como las capturas y te dicen que la comunidad que rodea Vía Zócalo lo ha recibido con buenos ojos y grandes expectativas. Creo que me sentiré más segura, dijo una de las vecinas. O también dice que el inclusivo, el arte y la cultura se van a ver beneficiados. O que, pues bueno, que vengan los nuevos ciudadanos del centro. O, por ejemplo, que pues, va a contribuir a un mayor bienestar de los vecinos y comercios que lo rodean. Los vecinos interpusieron un amparo contra Vía Zócalo. Entonces, así que digan, ¡ay, qué emocionados estamos! Pues la verdad, como que no tanto. Y esto es más o menos en el momento en que estaban construyendo. Y sé que muchos, cuando vean esto, van a decir, pero ahí no había nada histórico, ¿por qué te enojas? O sea, no había nada. No tiene que haber algo para conservar la escala y para conservar el barrio. No necesariamente se tienen que conservar las grandes construcciones, sino más bien se puede desarrollar de una manera muchísimo más amigable con el contexto. Y cuando empezaron con la construcción el año pasado, tenían esta lona azul ahí debajo y pusieron un cartel bien bonito. ¿Qué creen que decía la lona? Cuidemos el agua en plena crisis hídrica. Creo que uno de los colapsos que he tenido cuando les escribí a la Academia Nacional de Arquitectura, a la que pertenezco también, saludos Academia, les dije, ¿de verdad nadie va a hacer nada? Porque ni la Academia Nacional de Arquitectura, ni el Colegio de Arquitectos, ni las universidades han dicho absolutamente nada. Claro, hacen foros, pero está ahí. Nadie se ha pronunciado realmente por esto. Era restregarnos en la cara a los vecinos que teníamos cortes en la ciudad, pero que bueno, cuidemos el agua, vamos a hacer todo esto, ¿no? Y más o menos así se ve conforme iban construyendo. Y estas imágenes que los han compartido entre los vecinos de cómo está la excavación y se pueden dar cuenta más o menos de la escala del terreno o de la escala de la ciudad. Obviamente, no solo los vecinos se han amparado, sino propio municipio. Ha intentado hacer de Arturo y dije, ya estoy en tiempo, pero no, todavía no, tengo 15 minutos aún. Y prácticamente, o sea, hay muchas frentes que han tratado que esto no se construya, porque prácticamente va a romper con todo. No solo rompe con la escala urbana, sino rompe también con el tejido social. No tienen idea del ruido constante, del paso de los camiones, del polvo. Pero hay más protestas. Y entonces Estado, el año pasado, hizo una suspensión de obra que duró más que la suspensión real. Porque la suspensión real lo suspendió por, ¿cuánto tiempo creen?
24 horas. Nada más. Suspendió la construcción solo 24 horas. Pero Estado fue a hacer una suspensión simbólica el año pasado, que es una de las mejores intervenciones que me ha parecido también. Y en el aviso pone la suspensión presente del lugar por motivos de ejercer desde un privilegio los ideales no pertenecientes a una conducta social responsable, además de promover ideologías racistas, clasistas, marginales, etc. Pero también vecinas y vecinos fueron un día a exigir frente a Palacio Municipal que esto se detuviera. ¿Realmente las protestas han estado? O por ejemplo, esta intervención de Laura Curry en Barrio Vergel, que les pone con una pantalla, tu lujo es nuestro desplazamiento. Porque la ciudad es para quién, ¿no? Esta nota salió el sábado pasado. Subsidiará el Estado vivienda económica. Porque claro, una de las banderas para poder hacer estas torres en el centro es para decir que se venga más gente a vivir al centro. ¿Pero ustedes creen que de verdad la mayoría puede pagar esas construcciones? ¡Claro que no! ¿En dónde está viviendo la mayoría de la población o en dónde está comprando nuevos espacios para habitar? En la periferia. Porque es en donde alcanza. Entonces, claro que es un discurso completamente vacío para blanquear la zona, para hacer especulación con los inmuebles. Porque la mayoría también, en muchas ocasiones, están rentados para tipo Airbnb. ¿Estamos? Y entonces dice, apenas este sábado, que subsidiará el Estado vivienda económica. ¿En dónde? Montiel señaló que entre las opciones que se tienen consideradas para comprar terreno, para edificar, están las ubicadas en la periferia conurbada como el Valle de las Salinas y García. Porque claro, el centro no es para la mayoría, no quieren que sea para la mayoría. Estos discursos, insisto, son discursos vagos, vacíos, donde dicen que hay que repoblar y que hay que redensificar, pero ¿para quién? ¿Para quién es la ciudad? Y otra cosa, en esta misma nota, ahí abajito, agregó que para la construcción de estas casas se pidió al clúster de la vivienda de Nuevo León precios preferenciales en materiales como concreto, prefabricados, tabiques, aceros, pétreos, puertas y ventanas. A seguir viviendo así, como lo ha documentado Jorge Taboada desde hace muchísimo tiempo. Estas fotografías son de toda la periferia y prácticamente así es como quieren que vivamos la mayoría de la población que no tiene recursos para poder habitar el centro. ¿Por qué no construir con sistemas constructivos tradicionales? ¿Por qué no hacer de verdad algo mejor, algo que mejore la calidad de vida? ¿Para quién es la ciudad? Prácticamente lo que están haciendo no es hacer ciudad, es hacer negocio con ella, que es completamente distinto. Y mientras tanto, seguimos así, respirando un aire que esta fotografía de Toña Hernández me parece buenísima. Un aire tostado, rico y directo. Ahí dice tu vaso porque es de Mac Café. No me patrocina. Pero prácticamente ese es el aire que respiramos. Tenemos décadas que nos han dicho, es bruma. Es que estamos muy cerca del Golfo, esto es bruma. Se queda atrapada en las montañas. No, hace muchísimo que estamos respirando esto. ¿Cuántos de ustedes tienen alergias? Uf. O sea, ¿cuántos de ustedes de verdad, o sea, les da como asma, que de verdad no pueden respirar? Estos, ¿cuántos de ustedes les arden los ojos? ¿No? Y así se ve la zona metropolitana. Es mentira que quieren hacer una ciudad compacta, al menos no hasta ahora. Life imitates art. Así, en inglés, súper gentrificador. Porque, a ver, tengo documentando todo lo que han hecho en el centro, puf, yo creo que como desde el 2000, yo creo que varios de ustedes también hacían, como desde el 2000, y siempre cada administración dicen que van a recuperar el centro. Entonces me voy a ir solo a dos. Esta, que es de la administración pasada, donde hicieron el programa Renacentro. Porque además son bien, ay, son como bien creativos para los nombres. Y entonces, bueno, te dicen qué es lo que van a hacer, y claro, te ponen acá abajo que
En esta última inversión, las obras más representativas se encuentran en Pabellón M, Seoul, Punto Cero, Barrio Vergel y Zócalo. Además de los 32 edificios, ahorita ya son muchísimo más. Y esto es ahorita. Ahora lo que traen es, revive el centro. Porque claro, el centro está bien muerto. Hay que revivirlo. Y si se puede con colores bonitos, mejor. Y entonces el año pasado, cuando fue el 28 de diciembre, en la página de Restaurica hice esto. Y mucha gente se la creyó. Y dice, tu neocentro. Tu nuevo centro. Tu neocentro. Se los juro que lo pensé esa misma mañana. Tu nuevo centro tuneado. Obviamente poniendo una fotografía histórica porque es lo que te venden. Vente a vivir a lo histórico. Ya se lo cargaron. Pero te dicen, y lo vinculado con Airbnb. Este es tu momento de invertir con nosotros. Y lo dije, ay, güey, ¿cómo le hago para que no me demande Airbnb? Ah, claro. Entonces ponía un asterisco y en todas las imágenes les ponía abajo, inocente palomita que te dejaste engañar porque pues era el 28 de diciembre. Y entonces decía esto, ¿tienes alguna casita donde viva tu abuelita? Este es el INDEP. Sácala. Haz negocio ahora con tu neocentro, tuneas tu casa y la rentas a nómadas digitales. Así heredas en vida. Así aportas tu casita al mercado. Si tienes patio, podemos hacer una torre de 10 niveles y aprovechar las vistas. Y si no tienes patio, tiramos la casa y dejamos la fachada. Ustedes no saben cómo me fue ese día. Yo estaba atacada de la risa. Bueno, y hay un arquitecto que me dijo que no dijera, ay, perdón, no voy a decir tu nombre, nada más eso no voy a decir. Me dijo, Salene, me escribieron hace ratito del norte un editor. Y me dijo, es que no puede ser. Yo sabía que tarde o temprano se iba a vender. Dice, ya estaba escribiendo la nota. Dice, ya la estaba escribiendo. Iba a sacar así una nota súper, porque 28 de diciembre, ¿qué noticias hay para entonces? Nada, ya se acabó el año. Y entonces estaba escribiendo una nota poca madre y el arquitecto hasta le dice, güey, es 28 de diciembre. Pero, chinga. Y iba a quedar. De verdad, para mí hubiera sido mucho más divertido que lo sacaran. Chinga, la avisaron. Pero bueno, ¿por qué? Porque parece que es lo que están haciendo todo el tiempo, ¿no? Algunas propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Porque no nada más vengo a quejarme aquí, a caminar por todos lados. Regular densidades y alturas en barrios. Crear vivienda social real en los centros urbanos con sistemas constructivos tradicionales que colaboran a una mejor calidad de vida. A lo mejor ya no podemos construir con sillar de caliche, pero sí con tierra cruda. ¿Podemos hacer casitas de adobe? ¡Claro que se puede! Y créanme, se viviría muchísimo mejor. Mejora y creación de espacios públicos asequibles para todos. Revisar y modificar los planes de estudios para arquitectas, arquitectos y urbanistas, que incluyan además el conocimiento y práctica de sistemas constructivos tradicionales junto con las herencias culturales edificadas. El involucramiento real de los tomadores de decisiones en la ciudad con la ciudadanía. Pero creo que la más importante es que dejen de simular la resistencia. Y ya con esto prácticamente termino. Erika Charles. Erika, que está en la colonia Independencia y que ha hecho muchísimo por la colonia y muchísimo por sus vecinos, pero la vengo a presentar acá, de que además me encanta el registro, y ya vienen que acá dicen nacidos en la Indepa, a mucha honra. Quiero que conozcan a Ana Cahuita, porque Ana Cahuita es la tienda que tiene Erika junto con otras personas para poder hacer un comercio justo. Entonces, hay una red campesina que van, bueno, prácticamente compartiendo lo que ellos cosechan, lo que van sembrando, todo, y lo vendan a precios súper accesibles. Acá están, ayer que fui a tomar las fotografías, me topé a otras anacahuitas, porque hay otras, de verdad, hay otras anacahuitas, no solo anacahuita de Erika, sino otras que también están haciendo resistencia desde otro lado, por ejemplo, con postres, entonces fue como fusión de anacahuitas. Y ahí pueden encontrar estos estos ingredientes, estas verduras, estas hortalizas. Bueno, vean nada más este frijol. ¿Cómo le dicen? ¿Frijol de mayo? ¿Cómo? Flor de mayo, que está pero buenísimo. O por ejemplo, tanques, que está aladito, ¿no? Y que desde hace mucho también están resistiendo, o por el agua o por todo prácticamente.
Esta es otra intervención, es un mural de los muchos que hay en la zona, pero no esos murales gentrificadores como pusieron en algún momento en La Luz y que después ya se dieron cuenta que era como un poquito gentrificador. Esto es más bien que nos está hablando como de la historia de la ciudad. Y por acá está Yadi, y yo decidí pixelear la imagen de los niños que van a aparecer porque son niños en resistencia y creo que vale la pena también cuidar, o sea, obviamente su privacidad. Pero hay niños y hay niñas que están resistiendo. ¿Cómo resisten? No solo con habitar el espacio con sus padres, sino haciendo manualidades y haciendo como muchas cosas más que los propios vecinos les van enseñando. O la Nu, que está por acá, que además de ser amiga, es una arquitecta que vive en los condominios Constitución, la gente de los condos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los condominios no habita nadie? O que, bueno, por favor, son mitos que le convienen perfectamente a muchas personas, pero los condominios están súper, súper habitados. O por ejemplo, María Belmonte, desde su departamento, o justo que también en las afueras. Quise ponerles un poquito de la celosía y de la arquitectura, porque realmente es una arquitectura increíble, que deberíamos incluso también de seguir aprendiendo de esto, que es también de mediados del siglo pasado. Vean nada más qué cosa. Y vean nada más la escala. Los espacios llenos, por ejemplo, de árboles de moras, más gente de los combo, de los condos, Miranda y Román. Pero no solo ellos, sino que ahí mismo los vecinos empiezan a vender también frutitas. Entonces empiezan a hacer comercio ahí directamente, ¿no? O acá Doña Lore, bien feliz con su puestecito de dulces. O también Jessica. Y que Jessica, que esta fotografía también se la tomé ayer, me encanta porque podemos ver la escala humana de los edificios. Yo siempre creo que el mejor, y no solo digo yo, otro amigo arquitecto que hace torres, de hecho, dice, bueno, yo no viviría en una torre en la que no pueda bajar corriendo con un incendio, ¿eh? Y esta escala realmente es súper, súper amigable. Lilia, que aparece ahí detrás también de sus plantitas y que todas ellas, todos ellos viven acá en el centro. Mi vecina, Gloria, Gaby, Mario y María, que es un matrimonio que viven también muy cerca de donde yo habito. Y estas fotografías me las compartieron directamente en las redes sociales. Ale, con su casita, que es la amarilla, que aparece por acá. Y Pau, que nos dice, bueno, yo no quiero aparecer, pero te digo cómo tiendo la ropa y cómo ya casi no puedo ver el cerro por la contaminación. Le digo, pásame la foto y yo la comparto. O, por ejemplo, las tienditas de barrio. Las tienditas de barrio también son una resistencia. Por ejemplo, esta es la tienda y la panadería de El Puerto, en Modesto Arreola y América, en donde los hermanos Lara tienden haciendo pan en un hornito de barro. ¡Uf! La vida. O Graciela y Rodolfo, que habitan en una zona, en una casita también desde hace muchísimo tiempo que ha pertenecido a la familia, justo de la casa que les presenté al inicio, que es de 1931. Pero eso también es resistencia. Hoy todavía le estaba moviendo a la conferencia porque apareció un manantial, aparece. Bueno, ahí están, ¿no? Y entonces, ¿dónde están haciendo la Torre Rice? Y esta es una nota del norte de hoy en la mañana, 25 de marzo, en donde dice que, la excavación fue tanta que perforaron los mantos freáticos. Y como estamos muy cerca del río Santa Catarina, pues ahí está el agua. Y el agua también resiste. Yo tengo que hacerles una pregunta. ¿Deberíamos estar en resistencia? Yo quiero que ustedes me digan antes de que ya... ¡Ay, una hora exacta, mis respetos! A ver, ¿deberíamos estar en resistencia? ¿Quién dice que sí? Levanta la mano. Sin miedo. ¿Y quién dice que no deberíamos estar en resistencia? Sin miedo también levántala. Gracias por la votación. Les voy a decir en lo personal lo que opino. No deberíamos estar en resistencia. Deberíamos de tener las condiciones en la ciudad para poder disfrutarla y vivirla correctamente. ¿Okay? No deberíamos de estar poniendo nuestra salud mental para resistir todo el tiempo.
las condiciones deberían de ser parejas. Y yo sé que van a decir, ay, eso es una utopía, o sea, vete. No, 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 sí se debería. Y estoy convencida que mientras no estén, entonces vamos a estar en resistencia. Pero las respuestas no deberíamos. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda o comentario, ya saben, me pueden seguir por las redes sociales de Restáurica y si no, también pueden escribir por acá. Y aquí soy toda oídos. Gracias por tu conferencia, excelente, de una manera muy amena que la presentaste para todo nuestro público de Facebook y público presente. Antes de cerrar el ciclo y dar nuestros agradecimientos, pues vamos a comenzar el segmento de preguntas y respuestas por parte de la conferencista, de la arquitecta Selene Velázquez, o comentarios. Se esperan al micrófono, por favor, y levantando la mano. Toda esta relatoría que nos mencionas, cuanto a la resistencia, los desarrollos. Yo lo que, de hecho, conversando con Arturo, decía esta mención y seré breve. Si no entendemos que la ciudad que habitamos, previo, hace 3 ponencias, 4 ponencias, llegué tarde y uno de los asistentes preguntó si la ciudad, si Monterrey, la ciudad necesitaba psicoanalizarse. Contestó este arquitecto, este ingeniero, textualmente dijo, eso me parece una mafufada, así lo dijo, hace 4 sesiones. Yo discrepo, no tanto por el psicoanálisis, que es una práctica denostada totalmente, sino en el sentido de que la ciudad, si no la entendemos, que la habitamos nosotros, la ciudad tiene alma. Churchill lo decía previo a los ataques nazis, Biden se lo copia, diciendo, salvemos el alma de Londres, votemos por el alma de Estados Unidos. Eso que mencionas de la resistencia, que es un resistir el presente, como le llama De Luz, es básicamente entender, sobre todo los que somos de esta generación, las personas mayores, que todo esto que habitamos es un espacio con alma, es una ciudad con alma, cualquier ciudad, Mérida, Querétaro, lo que sea. Y en ese sentido es como debemos de actuar socialmente, políticamente, y ontológicamente en forma privada, porque yo, ya para terminar, desde niño, yo soy un gran caminador. Ya he caminado por mi ciudad, por la metrópoli, incansablemente hasta ahorita. Una ciudad poblada de sombras. Y concluyo con una mención que hizo un gran pintor italiano, Chirico, que mencionaba que los arquitectos nada más, la gran mayoría de los arquitectos, la ciudad está en las maquetas, no está en la calle, en los mercados y en sus sombras. Y Chirico terminó diciendo que el conjunto de las sombras que proyectamos cada uno de nosotros que caminamos en la ciudad es más importante que todas las oraciones de todas las religiones juntas. Brillante exposición, arquitecto, pero pienso que lo fundamental es aterrizar esa parte, ese concepto del alma de Monterrey. No es el barrio antiguo, no es la independencia, los condominios, no es este edificio ni enfrente, es todo un conjunto, el alma como un ente orgánico que nos pertenece como seres humanos. Así es esto, todas estas ponencias de patrimonios y todo eso. Gracias, coincido. O sea, pero realmente siempre tenemos que acotar un tema. Entonces, como al menos yo tengo 41, tengo desde los 18, más o menos como investigando esta zona, es por eso que acoto específicamente a esta área, ¿no? Pero coincido plenamente con que la ciudad no es solo esta zona, es solo un vistazo. Y para mí es importante mostrarlo porque a cada rato se repite una y otra vez de que está solo, de que no habita nadie, que hay que revivirlo. Entonces, por eso hago este énfasis. Pero no, claro, la ciudad es
De hecho, no solo Monterrey. O sea, Monterrey es pequeñita a comparación de toda la zona metropolitana. Y si estamos hablando del alma de la ciudad, o como querramos llamarle, pues aquí lo más triste de todo es las condiciones en las que se encuentra toda la zona metropolitana, por ejemplo, de contaminación, ¿no? Como presentaba ahí las fotografías de Toño, pero coincido. Excelente tu, tu ponencia, con muy gráfica, podemos ver lo que todos vivimos. Yo he preguntado por la construcción siempre del adobe, del sillar, por las condiciones climatológicas a las que vivimos, y la contestación constante siempre es el dinero, el negocio. Entendemos, yo vivo rodeada de negocios, yo fui habitante de aquí del centro de viví en Arista con Ruperto Martínez en una casa divina con unos sillares donde la inclemencia del tiempo. Vivimos en los 80s lo del quedarnos sin agua, sé lo que es agarrar la vasijita y ayudarle a mi abuelita a lavar los trastes. Vivo ahorita en San Pedro, tienen su casa, y vivo rodeada de negocios. Tengo Plaza Lua, tengo Punto Valle, antes teníamos un colegio. Mira, me pongo chinita porque me pitan, ya les he platicado a los que hemos venido constantemente para salir. Sí, muchos dicen, ay, vives privilegiada. Pues privilegiada y no, porque padezco las fiestas de los hoteles en las noches, lo que tú dices que te quejas, pues yo también oigo el tum, 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 tum de los hoteles. Tengo cines, imagínense ese Punto Valle, lo que es vivir al lado de él. No puedo ver el cerro ya más, se me corta el aire, vivo en el tráfico, si se va el agua, ellos tienen, siempre los negocios y los condominios tendrán preferencia. Les cuento también, esas edificaciones no nada más son del centro de la ciudad, aquí en Simón Bolívar, hay un edificio negro, no sé cómo se llama, están, no sé cómo, la verdad me pierdo con, pero señores, les como la vez pasada, no nada más es eso, la incomodidad. La ciudad no está preparada abajo para que vean, nada más llueve una llovizna y van a ver las alcantarillas brotar, sus heces fecales paseándose por toda la ciudad. No tenemos agua, y cómo es posible que tengamos, yo ya no tengo jardín porque no tengo sol, las plantas no se me dan, entonces es una tristeza. Del huerto urbano que les platiqué la vez pasada, ahorita, pues bueno, pues no puedo, pero bueno, hago lo que puedo, como vecinos, escondidos, los de la esquina, pues es una oficina escondida, buscando que no… que no les cobren más. Todo es el dinero, todo es conforme al dinero, pero yo les cuento, yo les decía la vez pasada que pues yo hago composta, la separo la basura y hago muchas cosas más y las seguiré haciendo. Me dicen que si no me canso, pues no me importa si me canso o no me canso y muchas cosas. Yo no tengo hijos, yo no vengo cargando a alguien que le vaya a dejar un mundo mejor, pero sé que hay muchos que vienen tras de mí y mucha gente que tiene 4 o 5 hijos y hay que dejar un mundo mejor, pero todo es el dinero, y no todo es dinero, señores. Vivir con tus vecinos y poderle decir, buenas noches, sentarte. Yo me sentaba afuera, y no soy tan grande, me sentaba afuera de casa de mi abuelita, y sigo pasando, ahorita paseo por el perro en San Pedro, y platico con mis vecinos, buenas noches. Eso es hacer comunidad, eso es un barrio, eso es. Pero mis vecinos de al lado son oficinas, vivimos en una cuadra, 4 vecinos, todo lo demás son centritos comerciales y negocios. No creo que quieran vivir así. Cuando ustedes vivan con un foco de colores, lo van a sentir. Pero yo sé que hasta, como que dice la arquitecta, hasta que ustedes no lo vivan y no lo sientan, yo no debería estar viviendo en resistencia. Por eso mi voto fue negativo, porque yo tengo el derecho, pago los mismos impuestos que todos y hago hasta más que otros. San Pedro, que eso era, y tengo que decir, era el municipio modelo, quieren hacer ahora no sé cuántas torres de departamentos en un espacio pequeño. En San Pedro, díganme, en el estilo de vida de San Pedro, ¿quién va a tener un negocio abajo y vivir arriba? No pueden. Lo que te paga un Oxxo por tu trabajo no te da para comprar un departamento que viven
que cuesta millones de pesos. Ya sé que me extendí, lo lamento, estoy con usted y haré campaña en todo lo que pueda y me uniré aunque no logre nada. No diga campaña porque van a creer que estoy para un puesto o algo así, ¿no? Buenas. ¿A dónde? Levántame la mano, no sean malos. Ok. ¿Con quién? ¿Acá? Ok. ¿Acá? A ver, dale. Okay. Me quedé pensando un poco en lo que decían de que si hay que psicoanalizar la ciudad. Y es que Lacan también decía, me parece que era en el 67, lo inconsciente es la política. El inconsciente y lo inconsciente no es individual. No podemos pensar. Yo estudio psicología, me voy más por el área de la clínica psicoanalítica, y es decir, un síntoma no es individual. Los síntomas que pasan de la gente que tiene asma, de la gente que no puede respirar, de la gente que vomita, todas esas cosas no es histeria, no hay que psicologizar esas cosas, es decir, es la contaminación que nos está afectando, es todo eso que como grupo, como sociedad y comunidad nos hace daño. Y claro, estoy totalmente de acuerdo, no deberíamos de resistir. Pensamos en San Pedro, pensamos en Centro, pero ¿qué pasa con Santa Catarina, San Nicolás, con incluso Cumbres, que parece ya todo igual, todas así, que hay plazas por todas partes, literalmente puedo ir caminando a cualquiera y no se me complica, está en todas partes, pero la pregunta es, ¿no deberíamos resistir? ¿Pero cómo resistimos? Pues hablé una hora más o menos de eso. Intenté como mostrar, a ver, yo lo que te puedo decir es, yo puedo hablar por mí en este caso. Cuando yo empecé a investigar el centro hace un montonal de años, yo decía, bueno, para poder investigar el centro y para poder defender esto, tengo que habitarlo. O sea, no me imaginaba viviendo, a ver, mis papás, mi papá ya murió, pero mi mamá habita en Mederos, en la zona sur de la ciudad. Y yo crecí a partir de los 5 años en Mederos. Y siempre fui chica de la zona sur, pero siempre les digo de Mederos, o sea, no de La Rioja. No, entonces no me imaginaba, la verdad es que yo no me imaginaba en algún momento vivir en La Rioja, en Valle Alto, además de que no me alcanza, en la Huasteca o en todos los lugares, y después decir, el centro, hay que... Pues no, porque tenía que saber cómo se habita acá y cómo se vive, y cuáles son las cosas disfrutables y también cuáles son las que se padecen. Entonces, yo lo que te puedo decir es, ¿cómo resistir? Primero siendo congruentes. O sea, creo que es de las cosas más importantes. Te voy a decir lo que me dice mi psicóloga, Lulu, que está en Guanajuato. Me dice, si no fueras congruente, Selene, ya te hubieras vuelto loca. Y de verdad, honestamente, o sea, creo que a mí lo que me ha mantenido, muchas veces he querido dejar todo a la fregada, incluso hace días. O sea, porque es muy pesado. Y no solo es muy pesado mostrar eso. A ver, yo no estoy mostrando ahí prácticamente nada de mi trabajo. O sea, lo que yo me dedico en la cuestión de hacer restauración, ¿no? Entonces, si en la restauración es complicado, luego hablar de la ciudad, porque vas a decir, bueno, entonces si no te dedicas a esto, ¿por qué lo hablas? Porque quiero una mejor ciudad. O sea, porque realmente yo estudié restauración porque no quiero unas casas bonitas. Quiero unos espacios sanos, saludables y que la memoria se siga conservando. Entonces, para mí, la congruencia es algo de las mejores maneras que me ha ayudado, por ejemplo, para poder resistir, ¿no? Eso es lo que te puedo contestar hasta ahorita. Buenas tardes, arquitecta, y felicitarla por su ponencia. Gracias. Me hiciste recordar en la carrera de ingeniería, cuando alguna vez nos hacían ver que nuestra importancia, la importancia de como ingenieros aprender técnicas de construcción,
ya no estaba en generar grandes obras faraónicas como ingenieros, en mi caso como ingeniero civil, sino debíamos de participar y concientizarnos en lo que teníamos, sobre todo hablando de la Ciudad de México, en la restauración de la misma ciudad para reinventar la ciudad. La ciudad de Monterrey, pues obviamente como cualquier otra zona metropolitana del mundo, pues refleja esos cambios, ¿no?, constantes de su sociedad y esas dinámicas. Pero también recuerdo que, y ahorita sobre ese tema de psicoanalizar la ciudad, creo que parte importante, y yo por eso no voté ni a favor ni en contra de una resistencia, y no tanto por ser tibio, sino creo que el tema está en que debemos hacer política a los ciudadanos y no dejar a los políticos hacer políticas de técnicas que desconocen, ¿sí? como el mismo tema del desarrollo urbano, ¿no? Entonces, cuando realmente como ciudadanos participemos en esas necesidades que tenemos para nuestra ciudad, pues vamos a irle haciendo pues con más conciencia, ¿no? Mostrabas ahí este nuevo rascacielos que va a ser el más alto de toda Latinoamérica, Rise, cómo ya llegaron al manto freático, y la nota, no sé, de la semana pasada, descubren manantial o algo así, ¿no? No lo descubrieron, técnicamente nosotros sabemos que se hacen estudios de mecánica de suelos y en ese estudio ya viene dónde está el nivel freático, o sea, ya sabían que a los 23 metros, 25 metros iba a aflorar el agua y seguro ya tienen un planteamiento técnico para abatir el nivel freático, ¿sí?, y hacer su sótano, o sea, eso que ni qué. ¿Y cuál es abatir el nivel freático? Pues lo van a bombear, lo van a secar y van a construir. Entonces, si lo vemos así, pues suena como que trágico, ¿no? Pero realmente es ahí donde tenemos que participar con conciencia los ciudadanos y formar parte de esas políticas, de hacer política de esos temas, porque se vuelven tabú o nosotros en el gremio los tenemos por acá escondidos y pues lo vemos como negocio, ¿no? Entonces, pues son las dos caras de la moneda, ¿no?, que me imagino te han de tocar vivir, ¿no?, porque pues estando en el gremio, pues estamos con los que están desarrollando, pero pues también conocemos a los que no estamos de acuerdo en la forma como se desarrolla, ¿no? Entonces es un reto eso. Mira, etimológicamente hablando, la polis es la ciudad, ¿no? Entonces realmente, ¿quién hace la polis? Los ciudadanos. Obviamente, digo, eso ya también está más que dicho, y en algún momento se fue desvirtuando, tal cual, ¿no? Entonces se habla de los políticos, ¿no? Sí lo deberíamos hacer todas. ¿Cuál es el caos con eso? Claro, cada vez están haciendo más mesas ciudadanas. ¿Quién puede dejar de ir a trabajar un día para ir a las mesas? ¿Realmente quién puede? Entonces también está muy acotado todo porque ellos te dicen, yo estoy haciendo esta mesa. Si tú no vienes, pues es tu problema. Ah, espérate, déjame ver si en el trabajo me dan. En el trabajo no te van a dar permiso. No le van a dar permiso a la mayoría. O muchas veces las mesas están siendo en el lab o aquí en el centro. Y dices tú, ay, pues es que está en el centro. Por eso. Y los que viven más lejos, ¿qué? O sea, más bien, y también lo he mencionado en muchas ocasiones, no debe de estar centralizado y más bien se debe de acudir directamente con ellos. No una vez, un chorro de veces, por no decir un chingo de veces, ya no me van a volver a invitar. Pero realmente tienes que ir, no esperar que ellos vengan, porque entonces es nada más hacer check. ¿Qué he visto últimamente? Y que yo participé en una mesa el año pasado. Fui, me di cuenta que lo único que querían era la foto. Hacer el check y decir, mira, vino este, check. No volví a ir. ¡Ay! Entonces nomás Elena se va y queja. No. O sea, estoy consciente que hay que participar, pero desde otros espacios. Y más bien, ahí sí, los gobernantes tienen que salir, ellos están recibiendo un sueldo. Que tú vayas a trabajar en esas mesas gratis, también está súper fuerte. Y eso lo están haciendo muchos jóvenes que no se están dando cuenta. Se van a dar, espero. Por otro lado,
los mantos freáticos y lo que comentas, ¿no? Claro, o sea, claro que sabían en dónde estaba el agua, eso de que resurge el manantial. Todo el mundo sabe en dónde hay agua y en dónde no. No pasa nada si lo secas porque están buscando traerse el agua del Pánuco. Y es terrible, o sea, lo dije ahorita en la charla y lo vuelvo a decir ahorita. Es completamente terrible lo que buscan hacer. ¿Se necesita agua aquí? También claro que se necesita agua en los mantos freáticos y no secarlo, sino utilizarlo todo. Pero en lugar de pensar en hacer una ciudad distinta, más bien siguen arrasando, arrasando, arrasando nuestros propios recursos y lo de los estados vecinos para poder seguir, como te digo, con este modelo que es prácticamente ya insostenible, ¿no? Oli. No. ¿Ya? Ah, ya te escucho. Okay. Pues muchas felicidades. Tocaste un tema que a mí me apasiona mucho, sobre todo pues estudiando la carrera, y es el tema de la crisis de la vivienda y los, tal vez no tocaste mucho esto, pero sí yo añadiría los relevos generacionales, porque es lo que veo. Paréntesis. Que más tengo un chiste. Miriam sabe que lo voy a hacer. Eso de los relevos generacionales, me lo acabas de... gracias. Perdón, perdón por interrumpirte. Eso es un tema que me apasiona a mí porque es a lo que más estoy expuesto yo. Y es el tema de que nos va a reventar a todos la crisis de la vivienda. Hay una conferencia muy padre en YouTube, la pueden buscar, que se llama La crisis de la vivienda es la crisis de todo. Nos habla de cómo... la falta de acceso a la vivienda es el principal núcleo que genera vertientes en crisis económicas, crisis sociales, crisis de salud mental, etc. Y yo estoy observando que mi generación, e incluso la generación millennial también, y obviamente las más jóvenes que yo, no vamos a tener acceso a vivienda, a poder vivir en mi propia casa. Yo lo veo como un sueño imposible. Y eso nos va a reventar porque el que no tengamos acceso a vivienda va a hacer que no haya familias prácticamente. O sea, no van a nacer muchas personas y de hecho ya estamos viendo un declive en la población y eso nos va a generar una crisis de pensiones y etcétera, ¿no? Y yo lo veo muy relacionado con este tema de la gentrificación porque... se habla de que no, pues tienes que vivir ahí, ¿no? Pero realísticamente yo no puedo independizarme viviendo en una torre así, porque obviamente no alcanza. ¿Para quiénes están hechas? Pues para personas prácticamente herederas de grandes cantidades de dinero, ¿no? O de extranjeros, que eso también es un fenómeno que estamos observando mucho en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, que creo que ya no es ciudad mexicana esa. Entonces, ese tema provoca una deshumanización y yo quiero que me platiques, pues, ¿qué opinas, no? De esto, ¿no? Porque las suburbios, vemos en Cumbres, Apodaca, en Escobedo, son deshumanizantes. Yo soy un hijo que creció en San Nicolás, entonces no estuve tan expuesto a ese sistema de fraccionamientos, de huevitos, todos así, idénticos, entonces... sí tuve mucho acceso a caminar, a estar en parques, estar en, yo crecí en Las Puentes, entonces tenía acceso a las arboledas, los eventos que hacían ahí, en el Parque San Nicolás, pero esa no es la experiencia de la mayoría de las personas y eso genera, creo yo, esta idea de que tienes que vivir así individual, no convivir, es tu propia casa, no hay vecinos y por lo tanto los demás... pues no valen madre. Eso es el pensamiento que creo yo que domina en Monterrey. Voy a empezar con lo del relevo generacional. Voy a contarles una anécdota rapidísima, espero, y luego te voy respondiendo todo eso. ¿Qué pasa con el relevo generacional? Hay una colectiva que amo muchísimo y que se llama Ejido 12, apúntenle bien, Ejido 12, y búscalas en Instagram. Y entonces son dos artistas, Miriam y Daira. Ellas hacen instalaciones sobre
investigan sobre todo la arquitectura tradicional en Linares, pero hacen como instalaciones, ya sea de fotografía, muchas cosas. Y entonces, hace días, encontré en un disco duro fotografías mías del 2005, en la primera exposición de fotografía que participé en con arte. Les iba a decir cuándo existía, todavía existe, 25 de marzo, todavía, del 2023. A lo que voy es que encuentro esas fotografías mías en el 2005 y dije, 2005, ay, güey, tenía 23 años. Entonces les escribo, ¿no? Chicas, ¿cuántos años tienen? Recuérdenme. Y me dijeron, yo 22, yo 23. Y les mando la foto. Miren, ahí tenía su edad cuando, o sea, fue mi primera exposición de foto en el 2005. Me dicen, ay, qué bonito. Ah, pues prácticamente ahí teníamos 5 años. Y yo dije, ¿qué? O sea, perdón, ¿qué? Además de que le dije a Miriam que la iba a bloquear por haberme hecho sentir súper vieja. ¿Sabes qué pasa? Algo bien loco. Porque tengo 41, pero siempre me siento como, chava, hasta que Miriam me dijo, no, güey, no. Nosotros teníamos 5 años cuando tú estabas exponiendo. Entonces, no pienso tanto en el cambio generacional por eso, pero es una realidad. ¿Okay? Espero pronto dar clases de nuevo y creo que ahí es donde voy a volver a tener como este choque de, no es que esté alejada de este cambio generacional, platicaba con otra arquitecta que también tiene sus redes y que se llama Cujita, y le decía, creo que ya tenemos que dejar nosotros colgar lo que quieras y dejar ustedes que hagan todo, ¿no? O sea, creo que es importante un cambio generacional en la resistencia, en la lucha, esto. Pero ayer le decía a Jessica, que estaba retratada acá, que vi, ¿conocen a Julieta Fierro? ¿Saben quién es Julieta Fierro? Una científica, búscala. Tú el del cambio generacional. Porque ya está súper grande, es una científica increíble que hace muy buena divulgación, muy buena difusión. Y todos los días ha estado subiendo a Twitter fotografías de ella y su perrita con lentes solares, porque pronto va a haber un eclipse y ella está pidiendo al gobierno federal que haga lentes especiales y que los distribuya en el país para que se pueda ver. Yo dije, bueno, a ver si Julieta Fierro, que tiene como unos 70 y tantos años, sigue poniéndose así. Creo que puedo seguir un ratito más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con la cuestión de la vivienda para ustedes? ¿No se está pensando o decir, atacando no en el mal sentido, atacando porque realmente te voy a decir algo, parece que a nadie le importa, no les importa? O sea, porque es como decía la señora hace ratito, lo único que quieren hacer es negocio. Oh, ¿Eso ya acaba, Selene? ¿Esa musiquita? Bueno, nos sabremos. Pero lo que voy, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso es que no importa. No sé en dónde estás estudiando la carrera, pero creo que desde la propia institución es importante empezar a presionar, no solo a tus compañeros, sino a tus maestros, en las instituciones decir, oigan, ¿y qué está pasando? ¿Estás estudiando qué, arquitectura? ¿Vas a ser arquitecto para quién? ¿Vas a ser arquitecto para qué? ¿Es necesario que sigamos siendo arquitectos? ¿Qué clase de arquitectos? Entonces, desde nosotros mismos tenemos que cuestionárnoslo. Porque exactamente, a ver, yo por eso soy arquitecta restauradora. ¿Salir a hacer torres para qué? Claro, sería millonaria, pero ¿para qué? O sea, yo busqué esta línea porque decía, bueno, y todo lo que está construido, ¿por qué no volverlo? ¿Por qué no darle un nuevo uso? Entonces, creo que hay que exigir desde acá, pero desde uno mismo sí hay que cuestionarse ciertas cosas y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Y empezar a presionar desde la escuela también y a los que te rodean. No tengo una respuesta, perdón, o sea, no tengo una respuesta para decirte qué va a pasar con la vivienda. Yo lo que veo es que muchas personas, no solo de tu edad, sino de mi edad, no cuentan tampoco con una vivienda, ¿no? O te van a ofrecer lo que mostraba hace ratito, otra vez en periferias. ¿Más o? Es súper sad. No, préndelo. Hola. Gracias. Pues, arquitecta, muchas felicidades por la conferencia, muy interesante. Salud. Primeramente, bueno, pues yo le comento, yo vengo de la ciudad de Durango. La verdad, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de visitar Durango, tiene un centro
histórico muy bonito, en donde también el patrimonio y la conservación de monumentos pues está muy, muy protegida por el INAH, sabiendo que también ahí es patrimonio por la UNESCO por el Camino Real de Tierra Adentro. Aquí más que nada la pregunta es, la duda. Yo emigré de Durango para acá. ¿Por los alacranes? Por los alacranes también. por el aspecto de buscar nuevas oportunidades de trabajo, porque la verdad, soy sincero, ahí en Durango el aspecto del trabajo como uno como arquitecto pues está muy, muy pues feo, por así decirse. Entonces, más que nada, quería preguntarle, ¿usted cómo ve este aspecto de las migraciones de esas pequeñas ciudades acá a la metrópolis? Porque vaya, al momento que yo llegué, yo me topé con gente, que yo soy de Guadalajara, que yo soy de Ciudad de México, que yo soy de acá, entonces, pues es un tutti frutti de personas de aquí. Entonces, ¿usted cree que con esta migración de personas a Monterrey también influye muchísimo esta parte del barrio, esta parte de la contaminación, de por qué la creación de nuevas torres y todo eso? Entonces, esa es una. Luego la otra. Es que son varias, perdón. Yo como persona que yo me voy de Durango hacia la gran ciudad, por así decirse, porque pues Durango es algo chiquito, se genera, o sea, no hay esa cultura de resistencia ahí en Durango, vaya, sabiendo que está esta parte de la restauración, esta parte de la conservación del patrimonio, y la gente, pues, no, le importa más irse de Durango, porque pues no hay nada. Y sabiendo que aquí está saturado y sí hay esta parte de la resistencia. Entonces, ¿usted qué opina con respecto a eso? Sí. Pero le respondo primero. A ver, sobre la migración, Monterrey siempre ha sido una ciudad de migrantes. Siempre. O sea, la verdad es que, pues, el propio origen, ¿no? O sea, siempre ha habido migración. Para nada estoy en contra de la migración. O sea, yo estoy consciente que, la verdad, mientras más distintos tipos de culturas nos encontremos acá, todo se va enriqueciendo. Eso es súper importante. Hay muchas personas que dicen, no, es que ya somos muchos, que ya no vengan. Perdón, pero nosotros no somos los que estamos contaminando la ciudad así. O sea, realmente mucho tiene que ver con la industria, que pues, la industria también ya la tenemos aquí. O sea, en los planos que les mostré hace ratito, la industria estaba a las afueras, pero la mancha urbana fue creciendo tanto que pues, las industrias siguen funcionando y son prácticamente pues, también nuestros vecinos. Entonces, no tiene que ver tanto con toda la gente que está, sino la industria. ¿En qué sí afectamos todos los millones que somos acá? ¿Cómo hemos crecido pensando que tenemos disponible todo? En Monterrey, por años, décadas, hemos pensado que tenemos todo. En los 80s, a mí me tocó los cortes de agua en los 90s. Entonces, yo me acuerdo perfecto, cuando estaban creando la presa, creo que era la del Cuchillo, no teníamos agua. Entonces, teníamos agua allá en la zona sur como 2 días a la semana, entonces teníamos tonales, entonces yo crecí como con esa falta de agua. Pero después pasó el tiempo y abrías la llave y siempre tenías agua y te la puedes tomar. Entonces piensas que nunca se va a acabar. Cuando me voy a vivir a Guanajuato capital, las cosas cambian porque ahí no hay agua. Y la mayoría del agua se la dan ¿a quién crees? A los turistas en el centro histórico. Y entonces el agua, tú abrías y salía como chocolate. Y ahí empecé a comprender la importancia del agua. Y ponía cubetitas, porque acá, hasta que sale el agua caliente, ya me meto. Así era antes, qué horror. Y ahí aprendí, ay no, porque esta la puedo reutilizar para otro lado. Y después acá tuvimos el Alex. Y en el 2010, cuando los deslaves y todo, nos quedamos sin agua semanas. Y la gente, ay no, ahora sí ya voy a cuidar el agua. Y luego se les olvidó. Y pensamos que de verdad los recursos son ilimitados. Y es como lo ponía hace poco, y spoiler alert, pues no son ilimitados. Entonces, más bien, sí tendríamos que cambiar la forma en cómo vivimos y esta cultura, vaya que no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero esta cultura de que también nos merecemos todo, pues no. Entonces, es una cuestión de la migración. En cuanto a la resistencia de Durango, ahí
No puedo decirte mucho porque la verdad es que desconozco el contexto de los habitantes de ahí, pero seguro que deben de haber personas loquillas que andan ahí resistiendo, ¿no? Entonces, yo estoy segura que falta a lo mejor un poco encontrarlos, ¿no? Hay una pregunta en línea. No sé si te respondí, espero. Bueno, para darle voz y voto y que estén presentes también nuestro público que nos ve por Facebook, Tres Museos, pues quieren decirle a la arquitecta Selene Velázquez, saludos, gracias por compartir el conocimiento y la cultura, felicitaciones. Unos dicen que sí debemos de seguir en resistencia, otros dicen que no debiéramos estar en resistencia. Y hay una pregunta, gracias, ¿cuál es la diferencia entre lugares como Guanajuato, San Miguel de Allende, España, Inglaterra, donde se cuida el patrimonio con mucho cariño y Monterrey que se está destruyendo? Bueno, es la percepción del que pregunta. Es que está poca madre la percepción del que pregunta, les voy a decir por qué. A ver, pues yo estuve viviendo en Guanajuato capital, que es patrimonio de la humanidad. Y luego ustedes van y dices tú, ay, güey. Pues así como que se cuida, no tanto. ¿Qué pasó con lugares como Guanajuato, como San Miguel, como Mérida? Hubo un momento en que todos estos espacios que se habían conservado por mucho tiempo porque no había dinero, hay un boom económico, por ejemplo, bueno, voy a hablar, por ejemplo, de Guanajuato y San Miguel. Hay un boom económico por las minas, pasa el tiempo, pero luego se decae. Pero cuando se creó el espacio, crearon cosas increíbles, pero después no hay dinero. Y el que no haya dinero hizo que se pudiera conservar mucha de la arquitectura. Guanajuato barroco, mucho está perdido. Gran parte de lo que vemos es del siglo XIX. ¿Estamos? Entonces, hay pocas personas habitando en el centro, pero hay. Cuando empieza el boom turístico, se empiezan a crear escenografías para el turista. Entonces, hay en algunas zonas que sí se cuidan las herencias culturales de manera correcta, muchas más solo son spot para selfies. ¿Está mal que la gente se tome selfies? Claro que no. Está súper chido, yo me tomo un chorro de selfies. Tómense selfies en espacios restaurados correctamente. Es mejor y las fotos salen más bonitas. A lo que voy es que realmente mucho se ha creado de esos espacios solo para el turista. Esos espacios coloridos y que parece que están bien cuidados. Entonces, más bien, allá hay más arquitectura monumental que aquí, que es distinto. No confundir la arquitectura monumental con que necesariamente esté bien conservado. Pero allá hay más que aquí, porque aquí la que había la hemos estado tirando. Entonces, espero a quien estás viendo por Facebook haber respondido. Sí, gracias. Bueno, les tengo una desagradable sorpresa. Ya muy triste, ya acabamos. Ya se cerró el ciclo Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Y qué mejor con la arquitecta Selene Velázquez, con la maestra, pues que disfrutamos mucho tu conferencia. Digo yo, eres una celebridad de la arquitectura y la historia. Todo el mundo te conoce en la universidad. Estás muy presente en redes sociales y qué mejor compartiendo tu conocimiento. Muchísimas gracias por tu participación del día de hoy, pero para cerrar, también debo de agregar nuestro agradecimiento, reconocimiento en nombre de Tres Museos, de Museo de Historia Mexicana, de nuestro público que son ustedes, de nuestros patrocinadores, pues gracias a esta alianza entre arquitectos e historiadores es que se logró el presente ciclo Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Gracias al doctor León Steines, que primeramente como académico, luego como funcionario, pues accedió a estar aquí presente con su excelente conferencia, ¿Quién ha hecho la ciudad? Gracias a la doctora Diana Isabel Maldonado por la experiencia espacial que nos hizo énfasis en apreciar la tolerancia. Y gracias por la reveladora ciudad del pasado que nos presentó el maestro Juan Manuel Casas, ¿verdad? También muy agradecidos con el doctor Carlos Lupercio por su interesante conferencia La Casa de Cemento. Gracias, arquitecto Rogelio Peñalosa, por su conferencia Política Urbana. Y muchas gracias nuevamente a la arquitecta Selene Velázquez por tus conocimientos en la resistencia. Otra manera de habitar la ciudad, ¿verdad? De habitar la ciudad. Y al respecto, hacemos entrega de un reconocimiento humilde por tu participación del día de hoy. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación, de verdad, a ti, a Blanca, y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar, a los que están también en las redes, con todo y que tengo una cara de gentrificadora que no puedo con ella. De verdad, muchísimas gracias.
Bueno, y ya por último, agregar que estaremos iniciando a fines de abril, como siempre en sábado, un nuevo ciclo sobre medio ambiente e historia de Nuevo León. Y pues los invitamos, ¿verdad?, a que vengan y a que nos vean por Facebook también, posiblemente. Muchas gracias. Terminamos. Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Los que gusten venir aquí a la...